Nos encontramos en la segunda jornada regional de problemáticas del transporte. La idea es que se comenten, que se intercambie conocimiento de las mismas, que los estudiantes y los propios actores que participan en estas jornadas puedan estar intercambiando información y a su vez presentando también la carrera y dando a conocer la existencia de esta carrera, que somos una de las únicas tres universidades a nivel nacional que la empezamos a ofrecer como una carrera de futuro, como lo es en un desarrollo de la humanidad que cada vez está más atravesado por problemáticas en particular como son las del transporte, que afectan no solo el transporte de bienes, sino también el transporte de las personas. Vengo a plantear algunos desafíos que nos presentan las nuevas realidades de las ciudades de esta época en cuanto a movilidad urbana y cómo llevarlo adelante en el marco de una sustentabilidad, por supuesto, económica, social y ambiental.